Vamos a comenzar entonces con el primer concepto de la arquitectura del siglo XIX, que es la arquitectura romántica, que ustedes ya vieron cuando vimos las características generales del romanticismo, pero viene bien repasarlas, ¿no? Las características fundamentales, la copia del pasado, el historicismo y el eclecticismo. ¿Se acuerdan que habíamos mostrado, qué edificios se acuerdan que mostramos característicos de la arquitectura romántica historicista? ¿Se acuerdan que hablamos de un edificio tan nuevo como el Parlamento Británico, ¿no es cierto? Que se había incendiado el anterior, ¿se acuerdan, verdad? Bien, y se tuvo que hacer un edificio nuevo y se utilizó una estética neomedieval, ¿no? Neomedieval. ¿Se podía haber hecho la estética más frecuentada para los parlamentos? ¿Cuál era en el siglo XIX? ¿Cuál era el típico? ¿Qué estilo se prefería para un típico edificio de Estado? ¿El más serio o el que nos habla del espíritu republicano? El neoclasicismo, muy bien, Grecia y el neoclasicismo. Pero, sin embargo, los británicos, cuyo parlamento es mucho más antiguo que la Revolución Francesa, va a preferir un estilo neomedieval. ¿No es cierto? Recuerden que habíamos dicho que de algún modo se decía que uno iba a un supermercado a elegir el estilo que le convenía comprar según el tipo de edificio, ¿no? Si tengo que hacer una iglesia, ¿qué estilo voy a preferir para construir una iglesia en el siglo XIX? No, neomedieval, lo contrario, el auge del cristianismo, ¿no? O neogótico, o neorrománico, ¿no? Que acordate que es lo opuesto al lenguaje clásico. Si voy a preferir un edificio de Estado, ahí prefiero un neoclásico, que es más acorde con el espíritu republicano. Entonces, si elijo un teatro, una ópera, voy a preferir cargar las tintas en el barroco o en la mezcla de estilos, porque el barroco es el más expresivo, ¿no es cierto? Si voy a querer hacer un edificio de Estado, va a predominar lo neoclásico. Fíjense, o para un banco, porque da seguridad, lo clásico es como serio. Pero fíjense que el neoclasicismo que se desarrolla a lo largo del siglo XIX es muy distinto al primer neoclasicismo. Acá viene recargado de decoración. Casi que es un eclecticismo, ¿no? Podríamos decir. Esta es la Bolsa de Bruselas, ¿verdad? Pero también podemos comparar el Congreso Nuestro y tantos edificios que tienen elementos clásicos, está bien dicho, pero que tienen ya una proliferación de ornamentación que nos habla de un eclecticismo propio de esta época del romanticismo, ¿no? Y bueno, si quiero construir una prisión, más vale elegir un estilo donde los muros sean gruesos y las ventanas pequeñas, de manera tal que voy a preferir el neorrománico. Estamos generalizando, ¿no? La otra vez fui a donde está la policía de Salta, en Salta Capital, y es un castillo el edificio. No sé si alguno de ustedes salteños van a ver que la policía en la Salta Capital es como un castillo medieval, ¿no? Es la estética. O la cárcel de Caseros, ¿se acuerdan? Que estaba sobre Avenida Caseros, es como un castillo, ¿no? Por supuesto que es un castillo de actual, del siglo XIX, en nuestro caso del siglo XX, pero se elige ese estilo porque es lo que muestra la fortaleza de las murallas. Bueno, también se le ha llamado a esta costumbre baile de máscaras, ¿no? Baile de máscaras. Es decir, cada uno se pone la máscara del estilo que le conviene y sale a bailar al espacio público. Hay un libro que sacó el grupo Clarín, que ustedes lo van a encontrar en la Avenida Corrientes, o en bibliotecas, ¿no? Patrimonio Mundial, hay un tomo, el tomo 1, dedicado a la arquitectura del siglo XIX. Va del romanticismo a la arquitectura utilitaria. Muy útil porque en pocas páginas te describe la Ópera de París, te describe, digamos, los principales edificios que estuvimos mostrando. Esto es todo lo que vamos a decir de la primer característica de la arquitectura del siglo XIX, que es el romanticismo, el historicismo, volver a fórmulas del pasado, la mezcla de estilos. De algún modo, en plena revolución industrial en arquitectura, sucede lo contrario a lo que pasa con tu abuela, una señora madura que hace muy bien en vestirse de joven, ¿no es cierto? La arquitectura romántica es todo lo contrario. El edificio estructuralmente joven responde a la revolución industrial, pero se viste de antiguo, se viste de viejo, porque es lo que legitima su presencia.